Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y todas las redes sociales. Bien amigos, las personas resilientes tienen la habilidad de recuperarse rápidamente de una crisis o un trauma. Apelan a un sistema de creencias interno y se valen de estrategias de éxito que les permiten procesar su dolor y seguir avanzando, en lugar de quebrarse y destrozarse como un cristal cuando enfrentan la adversidad.
Así que amigos, esto es la definición más clara y precisa que tenemos del Dr. Pierce, y quien les sugiero que lean su libro también. Pero nosotros, a través del tiempo, con todas las situaciones que vamos sobrellevando, vamos entendiendo, pues como lo dice el señor Johnny Torres en el seminario de Creando Amor, que la vida está hecha a base de dolor y sufrimiento. Pero que las situaciones que nosotros vamos trayendo a nuestra vida, las vamos atrayendo por la fuerza de la atracción que ejercemos a través de nuestro magnetismo personal. Entonces vamos a entender esto más claro todavía. Volvernos resilientes es un proceso que todos en algún momento de nuestra vida entramos, porque como lo decía hace unos momentos a Israel, todos pasamos por ciertas circunstancias que llamamos problemas. Es más, podemos hacer un análisis muy breve acerca de la palabra problema, porque está muy entendido de acuerdo a la lingüística que nosotros manejamos. La palabra problema significa, en términos más simples, extraer algo dentro de ti, sacar algo dentro de ti, que proviene del latín. Entonces, si nosotros analizamos esta palabra, quiere decir que los problemas es cuando hay algo que nosotros tenemos que sacar y darle solución, y en algunos casos darle una resolución, que es una de las virtudes más grandes que podemos desarrollar. Ahora, hablando de la resiliencia, vamos a pasar brevemente a entender qué es el fracaso y cómo lo superamos. Y para eso Dana nos tiene algo especial. Bueno, Alejandro, el fracaso no es otra cosa más que simplemente más allá de la desilusión, frustración y demoración de lo que uno está pasando. A veces decimos, me frustro, pero es un fracaso más allá, como te digo, de desilusión, y también es más que nada un aprendizaje. Yo lo resumo en simples palabras, es un aprendizaje, porque en cada fracaso que la vida nos pone es en donde aprendemos. ¿Y por qué aprendemos? Para no volver a repetirlo. Y de ahí sale la palabra de ser una persona resiliente, porque ya vemos cómo aceptamos cada fracaso que nos viene. Nuestra actitud es lo que nos define y nos va fortaleciendo poco a poco. Hay varios tipos de fracaso, obviamente. También debemos de, cada persona vive cada tipo de fracaso, porque al igual tanto como hombres como mujeres, nuestro fracaso es diferente. ¿Y cómo lidiar con el fracaso? Pues bueno, hubo algunos puntos en mi aspecto, y lo que también he indagado es aceptar el fracaso, aceptar que el fracaso es una realidad. Dos, fracasos del pasado, no estar yendo o viendo hacia atrás de los fracasos, superar eso. Aprender de otras personas nos ayuda también a superar tipos de fracasos que íbamos a tener. Reflexionar, aprender un poco más de las personas con quien nos rodeamos, o tomar un libro, leer, y depende del tipo de fracaso, ahí vamos viendo cómo podemos avanzar y superarlo. Siempre concentrarse en nuestros objetivos, en los objetivos que tenemos, es otro punto de cómo sobresaliendo. Tu esfuerzo fue constante, o sea, cuando tú dices, hacerte esas preguntas, ¿mi esfuerzo es constante para yo seguir avanzando en este fracaso? Y también tengo el otro, que son, o sea, ser realistas. Soy surrealista, el fracaso me va, El fracaso es parte de la vida. Sí. Yo digo que la vida está hecha de ambas cosas, ¿no? Lo negativo y lo positivo, y necesitamos de las dos cosas, porque tampoco puede ser todo negativo ni todo felicidad. Exacto, sí, es como digo, y ya una persona resiliente pues lo ve como del lado positivo y del lado negativo. Entonces tú vas creciendo como persona. No estoy en un fracaso, pero ¿en qué actitud estoy? Si estoy en un lado, si nos ponemos del lado negativo, pues no vamos a llegar a ningún lado, porque nos quedamos, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, nos ponemos depresivos, y simplemente todo lo que a veces allá afuera vemos de un color, de diferentes colores, se nos torna en un color gris oscuro y no tenemos salida para eso. Pero si vamos aceptando qué tipo de fracaso es, vamos a seguir adelante, lo analizamos y decimos, bueno, no es un fracaso que me puede tener acá por mucho tiempo, es una situación que está
por un lapso de tiempo el cual yo sé que voy a seguir adelante. Muy bien, Dana. Pues excelente la definición que Dana nos acaba de compartir, complementando con lo que Israel acaba de decir. Pero Israel tiene alguna sorpresa por ahí, ¿verdad, Israel? Esos ojitos me dicen mucho. Bueno, primeramente, aquí nos manda decir Miguel Urquiza, se miran bien guapos todos. Gracias, Miguel. Miguel forma parte de las personas resilientes. Muy bien. Tenemos a Silvia Campos, también, que nos manda decir desde el trabajo presente. Está presente, está en el trabajo, pero ahí está con nosotros. Saludos y bendiciones. Nos decía Miguel que el audio se escuchaba mucho eco, pero ya ahora nos escribe, dice que ya está mejor. Gracias, Miguel. Él está al pendiente de todo. Y tenemos nuevamente a Silvia Campos, que dice, excelente tema. Así está bien que nos escriban para nosotros saber lo que les gusta, lo que no les gusta, y así poner en el siguiente programa, pues, los temas, ¿verdad? Tenemos a Andrés Catana también, y que nos está sintonizando. Saludos, Andrés. Tenemos a Paula Valenzuela, también nos dice, hola, saludos. Bueno, saludos desde aquí de Union City, New Jersey, de las oficinas de Safe Latin America. Les mandamos saludos también a Tony, y que nos está sintonizando de México, nuestro técnico, ingeniero, en todo nos está, siempre nos está apoyando. Y tenemos a Tabata García. Saludos desde New York, dice. Bueno, también te mandamos saludos de aquí de Union City, New Jersey. Staten Island. Bueno, tiene rato que no hemos ido a Staten Island. Sí, a ver si nos invitan pronto. Antes ya no salíamos, ¿eh? Mucho trabajo por allá en Staten Island. Y bueno, pues vamos a seguir después con los demás saludos mientras se siguen conectando las demás personas. Pues mientras, les mandamos saludos también a todos nuestros escritores que confiaron, que confían en la editorial Alejandro C. Aguirre. Les deseamos mucho éxito. Ya tenemos aquí también a otra persona, Erika Rodríguez, Erika, desde Chicago. Erika, nos vemos, nos manda pronto, saludar, Erika. Pronto estamos por allá. Saludos y bendiciones. Y pues parece que los saludos ahorita se han terminado, pero vamos a seguir más adelante. Gracias, Israel. Gracias. Bueno, reafirmando lo que Dan acaba de exponer, ya entendimos que es la resiliencia, que es un proceso en el cual todos entramos, absolutamente todos, porque quien no es como si no estuviera vivo. El fracaso en sí es uno de los pasos a los cuales nosotros podemos seguir para llegar al éxito. Es decir, quien evita el fracaso, evita el éxito. Y ya Henry Ford lo decía así. Debemos de ir en fracaso para lograr lo que queremos, pero debemos de aprender la lección, porque todos cometemos faltas, y de esas faltas debemos de aprender la lección. Los errores que cometemos también lo mismo, y muchas veces las situaciones se tornan tan difíciles, que ahora vamos a hablar de las adversidades, que a veces no logramos lo que queremos, y entonces fracasamos. Y fracasar es darte otra vez la oportunidad para comenzar ahora con ese aprendizaje que ya adquiriste a través de la primera experiencia. En otras palabras, nosotros lo manejamos en las conferencias así. Tropezar con una piedra no es malo. Todos tropezamos con alguna piedra en algún momento, un obstáculo. Pero es volver a repetir lo mismo. Entonces no se está aprendiendo. Entonces, si nosotros entendemos que el fracaso forma parte de la vida, y que el hecho de que cometamos un error, o que de que no logremos una meta, un objetivo, un sueño, no nos hace de menos, al contrario, nos da algo que nos hace falta saber para poder entonces desarrollar lo que queremos. Entonces, entre más cosas nosotros desarrollemos, más circunstancias adversas nos vamos a encontrar, desde fracasos hasta adversidades, etc. Pero ahí es donde entra lo que es el mejoramiento personal que nosotros debemos de desarrollar, empezando con la máxima antigua de conócete a ti mismo, despertando conciencia de lo que somos y desarrollando ciertas habilidades o facultades. Entonces, creo que eso viene a complementar lo que Dan acaba de explicar del fracaso. Evitar el fracaso es evitar el éxito. Y el éxito, como el fracaso, tiene muchas definiciones, muchas, pero depende de la percepción de cada persona, de los sueños, las metas que tengan. Ahora, una vez que ya entendimos lo que es el fracaso,
Vamos a pasar brevemente a lo que son las adversidades, porque se relaciona todo, lo que es la resiliencia, el fracaso, y lo que son las adversidades, porque es una tecnología, digámoslo así, de más de cientos de años que se ha venido empleando, porque la resiliencia tiene que ver con eso. Las primeras personas que estuvieron sobre la Tierra y que iniciaron a poblarla tuvieron que pasar por un proceso para evolucionar, y pudiéramos decir que fueron fracasados, porque vivieron muchas adversidades. Pero esa tecnología antigua hasta el día de hoy se sigue desarrollando. Ahora, Israel, las adversidades, ¿qué son y cómo las afrontamos? Bueno, antes de contestarte, vamos a saludar aquí a Carlos Gallardo, que nos está saludando desde California. Saludos, Carlos, te deseamos mucho éxito en tu proyecto, tus proyectos de vida. Y las adversidades, yo digo que son situaciones de la vida, ¿verdad? Todos tenemos adversidades, todos pasamos por ciertas situaciones difíciles. Y justo hace un ratito estaba platicando con la doctora de que a veces muchos sufrimos de pequeños. Entonces, cuando tú no eres una persona resiliente, pues siempre, todo el tiempo te estás quejando, te dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero cuando ya tú empiezas a educarte, a convivir con gente resiliente, gente que ve más allá, ¿verdad? Entonces, pues tú te vas haciendo una persona resiliente. Yo lo decía así, desde pequeño pues me tocó trabajar. Y entonces yo veía a mis primos, todos jugar, distraerse. Entonces yo decía, ¿y por qué yo no puedo jugar con ellos? No podía porque me tocaba trabajar desde pequeño, ¿verdad? Entonces, tenía eso en la mente, de que yo de pequeño no pude jugar, no pude hacer todo lo que los niños hacen. Pero ahora vengo a entender las cosas, de que cuando yo llegué a este país, todo eso me sirvió, de lo que yo pasé de pequeño me sirvió para cuando yo llegara en este país y encontrar trabajo. No importaba el trabajo que me dieran, así fuera de albañiles, yo trabajé con albañiles en restaurante, en panadería, y trabajo que me pusieran, yo lo hacía porque estaba impuesto a trabajar, ¿verdad? Entonces a eso doy gracias, a mis padres, doy gracias a Dios por lo que yo pasé de pequeño, y que gracias a eso no me fue difícil establecerme aquí en este país, conseguir mi apartamento, y no me puedo quejar, me va bien, gracias a Dios. Pero a muchos nos cuesta pasar por esa situación. Ahora, las adversidades que pasamos, decimos tener amigos, pero cuando tú pasas una situación difícil, ahí tú ves las personas que realmente están contigo, si están en las buenas y en las malas. Porque cuando tú estás pasando por una situación difícil, ahí es cuando te abandonan los amigos, que dicen llamarse amigos, ¿ok? Te dejan a tu suerte. Pero cuando un amigo está contigo en las buenas y en las malas, entonces ahí entonces tú te das cuenta, ok, puedo contar con esta persona. Entonces yo digo que es bueno pasar por adversidades, ¿verdad? Y también lo veo así, de que necesitamos lo negativo y lo positivo, como decía, si ves un carro funciona que tenga ambas cosas, lo negativo y lo positivo. No puede caminar si no tiene negativo, no puede caminar si le hace falta lo positivo. Entonces yo creo que nosotros es igual, así es parte de la vida, necesitamos ambas cosas. Ahora, para superar y salir adelante, superar las adversidades, se requiere de mucha paciencia, esfuerzo, optimismo, esperanza, fortaleza, valor y estar de buen humor para no rendirse, dejar de lado las lamentaciones, superar el mal momento, aprender y centrarse en construir otra vez la vida. O sea que no te tienes que rendir. Eso te sirve para que tú te hagas más fuerte y salgas adelante.
necesitamos a fuerza de algo duro para hacerse más fuerte y tener éxito en la vida. Claro, creo que como lo definía Miguel Ángel cuando hacía sus esculturas, él siempre veía, cuando le ponían el pedazo de mármol, él siempre veía la imagen, y entonces ahí era como empezaba a trabajar. Entonces nosotros podemos emplear ese concepto para nosotros construirnos, porque eso es lo que Israel está diciendo, construirnos a través de las adversidades, a través del fracaso, como Daniel lo estaba diciendo. Y creo que Israel, eso entra de la mano con lo que venimos explicando hace un par de meses atrás cuando hablamos del talismán de la actitud mental positiva, que en sí es una conjugación de valores y principios que todos debemos desarrollar. El talismán de la actitud mental positiva nos ayuda a sobresalir de esto, tanto de los fracasos como de las adversidades. Y es lo que nos ayuda también a ser personas resilientes. Por esto bien lo dice el Dr. Pierce en su libro, mientras unos rebotan, otros se quiebran. Ahora, una de las cosas también que debemos entender es que cuando caemos, cuando fracasamos, no es quedarnos en el piso. Porque cuando tú caes o cometes un error, mucha gente a veces pasa que se quedan tirados en el piso. Y nosotros literalmente se los exponemos así. Cuando tú caes al fondo de una piscina, ¿qué pasa? Pues estás ya en el fondo, ¿verdad? ¿Y para dónde te toca ir? Para arriba. ¿Y qué tienes que perder si ya lo perdiste todo? Nada. Entonces, hay cosas que tenemos que deducir por lógica y razonamiento. Todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y hablando ya en un plano más espiritual, estamos en un mundo de expiación y prueba. A eso venimos a este mundo, a depurar nuestro ser, a desarrollarnos moral, espiritualmente, inteligentemente o intelectualmente. Entonces, si entendemos estos conceptos, nos vamos dando cuenta que a través de los siglos, todas aquellas personalidades, empezando por ejemplo en el siglo XV, desde Isaac Newton, todas esas personas que vinieron haciendo aportes a la ciencia, llegando hasta el día de hoy, por ejemplo hasta Albert Einstein, que fue uno de los científicos más notables del siglo XX, todos pasaron por este tipo de situaciones. Y quién mejor que nosotros y ustedes, amigos que nos están mirando en este momento, que sabemos que en su vida en algún momento han pasado por ciertas situaciones, han fracasado muchas veces, y como dice el doctor Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, que vamos a leer brevemente unas partes de ese libro, los soñadores prácticos somos los que siempre logramos cosas en la vida. Y eso, una vez recuerdo, Israel, en una conferencia me hicieron esa pregunta: pero ¿cómo usted ha logrado hacer lo que ha construido, etcétera, etcétera? Yo siempre les decía, es que entre más errores cometo, más aprendo. Si me puedo graduar o tener un doctorado en fracaso, el primero sería yo. Y se los digo así sin ser tan egolatro, egocentrista. Porque entre más errores hagamos, como lo dice el doctor Hill, más aprendemos. Por eso dice, los soñadores prácticos nunca fracasan. Soñadores prácticos, personas que están comete y comete errores, pero todo lo ponen a la inversa del lado positivo. Porque tampoco uno puede ser un mediocre y estar cometiendo la misma burrada y quedarte ahí en el hoyo. Claro. ¿Correcto? Bueno, Dana, ¿quieres decirnos algo? Sí, no, es como les decía, el fracaso prácticamente es el maestro de aprender a vivir, de cómo mejorarnos como personas, cómo aprender de nuestros errores. Simple y sencillo, así. Es nuestro maestro. El fracaso en la vida es nuestro maestro para salir a flote en todo eso, en nuestro mejoramiento tanto personal como profesional. Bueno, Dana, ahora que hablas de eso del maestro, entrando en un complemento de la parte de lo que nosotros hacemos como editorial, justamente los maestros, los mejores maestros son los libros. Por eso hay que autoeducarnos, y ya que tú tienes un libro a la mano, nos vas a compartir algunas de las características, que son más de 31, que el doctor Hill escribió en este libro, Piense y hágase rico, escrito en 1937, en el cual habla de cuáles son las características, después de entrevistar a más de 25.000 personas en aquel entonces, fracasadas o consideradas fracasadas. Él dedujo lo siguiente: ¿cuáles son las principales causas del fracaso, Dani? Son 31 causas, pero les voy a leer algunas, porque me gustaría compartirlas. Sean 7 entonces. ¿Qué te parece? ¿Qué son 7 nada? Sí, bueno, la ya primera característica es los antecedentes hereditarios desfavorables. Antecedentes hereditarios desfavorables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay poco que hacer si es que ese algo se puede hacer con la gente que ha nacido con alguna deficiencia cerebral. Esta filosofía ofrece solo un método para solventar esta dificultad mediante la ayuda de la mente maestra. Mastermind, ajá.
que observe usted, empero que esta es la única de las 31 causas de fracaso que nos puede corregir fácilmente por el propósito individual. Ok, perfecto. La primera es una causa genética, tiene que ver, digámoslo ahí como con Eric, lo hemos tratado de ver, los impedimentos físicos, pero sabemos que son físicos, no mentales. El caso de Milos E. Jones, que lo hemos compartido también en la actitud mental positiva, cuando él se quedó parapléjico, no se podía mover, trabajaba en una granja, utilizó el poder de su mente, a su familia los utilizó, digámoslo así, o los empleó, como sus brazos, como sus manos, como su cerebro, y se volvió millonario vendiendo las salchichas John. Ok, ¿cuál es la segunda? La segunda es falta de un propósito bien definido en la vida. Claridad mental. Eso es lo que vamos a estar dando justamente en Chicago. La claridad mental, cómo desarrollarla y la precisión de objetivos y exactitud de pensamientos. Claro, y esta es la causa principal del fracaso. La causa principal. Ahí está. Es decir, todo está en nuestra mente, como ya lo hemos hablado varias veces también. Sí. La tercera es falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. Lo que estábamos diciendo hace rato. Hay dos tipos de ambición, queridos amigos. La ambición sana, en la cual tú piensas siempre, como decía el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, brindar algo para aportarle a los demás y por ende, por reciprocidad, vuelve hacia ti. No pensando solamente en todo para mí y nada para los demás. La cuarta es educación insuficiente. Cualquier persona educada es aquella que sabe cómo conseguir lo que desea en la vida sin violar las normas de los demás. La educación consciente no solo en poseer conocimientos, sino en saber aplicarlos. A los hombres no se les pega simplemente por lo que se sabe, sino por lo que hacen con lo que saben. Sí, yo creo que vamos a dejar esto para irnos a una breve pausa. Pero Dana, el último punto es uno de los puntos más importantes en lo que es la parte de la autoayuda y el logro de objetivos. Porque claro, lo hemos definido en las conferencias Israel ha estado con nosotros compartiendo muchas horas, de hecho ya va a llegar casi a 1,000 por ahí, le está pegando. Felicidades. Hablando en público, pero ahí está, ahí entra la parte primordial, amigos. La definición más exacta del éxito y que contrapone lo que estamos hablando del fracaso, las adversidades y en lo que entra la resiliencia, porque ese es el tema central, es que nosotros aprendamos a lograr lo que queramos en la vida sin violar las leyes de Dios, número uno, ni los derechos de nuestros semejantes. Entonces, esa es una máxima muy poderosa que debemos considerar. Pero bueno, regresamos en unos momentos, hacemos una breve pausa. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Thank you.
regresamos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El día de hoy estamos compartiendo el tema acerca de la resiliencia. Estamos aprendiendo a conocer el concepto, estamos entendiendo también cómo se relaciona con esta fábrica de crear seres humanos extraordinarios, que en el proceso está el fracaso, están las adversidades, todas las situaciones que enfrentamos, y así es como nos volvemos resilientes, amigos. Así que bienvenidos una vez más, y tenemos aquí algunos otros saluditos. El señor Israel está a cargo. Claro que sí, aquí tenemos a Mar Russo y también tenemos a María de Los Ángeles. Doctora, saludos. Saludos también a Mar Russo. Y tenemos a Ángela Soto también, que nos está sintonizando aquí en el programa de Reingeniería Mental. Y nuevamente tenemos a Miguel Urquiza, que nos manda decir: lo que más me gusta es la de 10, una personalidad negativa. No hay esperanza de éxito para la persona que se aleja a la gente por su personalidad negativa. El éxito llega por la aplicación del poder, y el poder se logra mediante los esfuerzos cooperativos de otras personas. Una personalidad negativa no inducirá colaboración. Excelente, campeón, y muchas gracias por este mensaje, y pues que siempre estás al 100 aquí con nosotros. Gracias. Saludos a todos. Bueno, y no se les olvide, Israel, gracias, seguirnos en todas las redes sociales, en nuestro canal en YouTube. Toda la información aparece en pantalla, queridos amigos. Por favor, síganos, denle like, háganos sus comentarios, sus sugerencias, todos son bienvenidos. Así que vamos a seguir ahora con el tema, Israel. Nos quedamos en cómo lidiar con las situaciones en la vida, que ya lo adelantamos, de hecho, en la primera parte. ¿Cómo lidiamos con las situaciones? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocernos a nosotros mismos. Eso requiere de autoanálisis sistemáticos, todo el tiempo. Y eso es lo que les sugerimos siempre en los seminarios. Hacer inventarios personales, así como las personas que tenemos negocio y las que no lo tienen también, es necesario hacer un inventario personal. Muchos autores de libros de autoayuda sugieren uno cada año, pero yo les sugiero cada mes, que lo hagan cada mes, para irse conociendo mejor, definiendo con claridad una lista lo que no les gusta, lo que les gusta y en qué pueden trabajar y hacer para mejorarlo. En eso se debe de trabajar arduamente, y obviamente desarrollando habilidades y virtudes todos los días, todo el tiempo, enfocándonos en las cosas buenas y positivas. Y ahora que Israel estaba hablando de las adversidades, hay una ley universal que se llama ley de la sustitución. La ley de la sustitución nos dice que cuando nosotros tenemos como percepción y concebimos un pensamiento negativo, básicamente podemos transformarlo inmediatamente en algo positivo. Aunque constantemente estamos bombardeados por miles de ellos, que son más de 60,000, de acuerdo a los psicólogos, la mayoría, el 90% son negativos, debemos de aprender a controlarlos y entonces a definirlos. Y ahí entra lo que Dana estaba explicando hace rato. Por eso que una de las causas más comunes del fracaso es la falta de claridad mental. Porque imagínense, es como tener una venda en los ojos mentales, porque también tenemos la vista espiritual y la vista mental. De hecho, son tres tipos de vistas que se manejan en este tema de la autoayuda. Entonces, conocernos, mejorarnos, desarrollar, ahí entra en la parte de las virtudes, lo que es el talismán de la actitud mental positiva, que es un conglomerado de virtudes, el optimismo, la humildad. Tú lo manejas en tu libro, Israel. Así es. ¿Cuáles son los otros factores que se agregan? El agradecimiento. Agradecimiento. La aceptación, el amor. Si no te amas, no podrás dar amor a otra persona. No podrás decirles a tus hijos: te amo, te quiero, si tú no te amas, si tú no te quieres. Si tú no te respetas, ¿cómo vas a mostrar respeto a otras personas? Tenemos que empezar con nosotros mismos para poder, ahora sí que, dar esos pasos de éxito, ¿no? Y para dar ese cambio. Y ese cambio, y ser un ejemplo a nuestra gente. Claro que sí, Rey. Hay una cosa que no hemos mencionado: los niños. Las programaciones mentales que traemos desde pequeños nos afectan. Claro que ese es otro tema que también podemos tocar. Y pasaríamos horas hablando de ello, hasta semanas inclusive. Porque todo empieza desde nuestra niñez. De hecho, desde que estamos concebidos en el seno materno, desde ahí se desarrolla el primer sentido, que es el auditivo, y empieza a grabar. Los primeros 5 días son vitales para el desarrollo de un ser humano. Pero en ese entonces nosotros no tenemos control de eso, porque estamos dentro del vientre.
Pero ahí es donde empieza a grabar el subconsciente, la maquinita empieza a trabajar. Y eso lo dicen los científicos, queridos amigos. Así que así como es como trabajamos y como desarrollamos la resiliencia en nuestras vidas, a través de las situaciones que vamos enfrentando. Básicamente eso no requiere de una ciencia para entender que somos seres maravillosamente extraordinarios, como decía Ockmandino en sus libros. Somos el milagro más grande del mundo. Si nosotros estudiáramos un poquito más acerca de la constitución fisiológica del ser humano, la parte mental, la parte emocional, nos daríamos cuenta que tenemos una tecnología, pero tecnología increíble. Les sugiero que lean ese libro, del milagro más grande del mundo. Léanlo. En el libro de Invencible yo hablo de algunas de las partes que él expone, y en Reingeniería Mental 1 y 2 también, y complemento con amor propio, ya que Israel habló de amor. El amor propio tiene que ver también con eso. Porque cuando tú estás enfrentando situaciones difíciles o fracasas, lo primero que haces de manera negativa es quedarte donde estás. Y entonces empiezas a traer a las personas y a las circunstancias todo negativo. Pero si tú empiezas a tomar esa situación o ese fracaso de manera positiva y haces lo que hizo el afamado, muy conocido y repetido en todo el mundo por su historia y el científico más grande de todos los tiempos hasta el día de hoy, de acuerdo a la historia moderna, lo que hizo Edison. Edison, cuando hizo el experimento de la lámpara incandescente, lo intentó miles de veces, se dicen que fueron 10.000. Lo mismo le pasó a Henry Ford cuando les dijo a sus ingenieros, transfórmenme estos 8 bloques en uno mismo para crear el motor V8. No le creían, decían que era imposible, pero él siguió con su persistencia, porque ahí entra la persistencia. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial. Persistente. Tienes que aguantar, soportar, y ahí entra la fuerza de voluntad también. ¿Sí se dan cuenta? Ser una persona resiliente o convertirse en una persona resiliente, tienes que pasar por un proceso de depuración como lo hacen los diamantes. Desde que agarran el carbón y como está en concreto, en bruto, por naturaleza, hasta que se pule. Y ahí entran las adversidades. Hay muchísimas frases en las redes sociales que hablan de eso. De cómo podemos lograr ser personas resilientes. Pero creo que una de las cosas más bonitas de esto es que si tú pasaste por una situación o Dana pasó por una situación, que aprendan la lección que les trae, porque todo trae una lección, y entonces que lo pongan en práctica para bien y eventualmente ayudar a otras personas a que lo hagan, para que no cometan ese error. Y tú hablas en tu libro de eso, acerca del empoderamiento de la mujer. ¿Por qué les quieres dar empoderamiento a las mujeres a través de tu libro? La razón por la cual me gusta y quiero transmitirle eso a las mujeres del empoderamiento es para saber que uno como mujer también puede. Si tú quieres, tú puedes. Ser resiliente, habla un poco de la resiliencia que comparto con la escritora Santa, me compartió algo de eso. El empoderamiento de la mujer es más que nada valerse por sí misma, ser ella misma y darse cuenta que somos seres humanos, que tenemos una gran capacidad, que podemos salir adelante, no echando de menos a los hombres, ¿verdad? Pero de dejarles saber que como mujeres podemos salir adelante solas, sin necesidad de alguien, ¿verdad? Que obviamente como seres humanos necesitamos ayuda de ambos, pero no depender de alguien, no depender de la ayuda de alguien. Ese es el punto en el que yo comparto el empoderamiento de la mujer. Hay muchas mujeres empoderadas, la mayoría de las mujeres ahora están viendo gran cantidad de... están trabajando en grandes posiciones como redes de mercadeo, es en el sistema escolar, es un sinfín de lugares o de que la mujer ha tomado posesión. Es un cuestionamiento de leer un poquito más sobre eso, en el cual yo les invito a leer el libro y van a encontrar todos los... Sí, ahí está el libro de Dana, Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y volumen 2. Y una cosa también que en algún momento vamos a compartir más a profundidad, la reciente alineación planetaria que hubo en el sistema solar, en el universo, tiene que ver mucho con el despertar de conciencia. Y ahí entra el lado derecho del cerebro, que es el lado de las damas, en el cual habita mucho lo que es la parte emocional, ahí entra el miedo. Pero ahora la mujer, a través de esa alineación planetaria, viene despertando de conciencia y está tomando, está desarrollando emprendimiento y liderazgo, que también tiene que compartir. Pero bueno, vamos a dar las pautas a seguir. ¿Y qué son o cuáles son las características de las personas resilientes? Las personas resilientes son como los árboles que dobla el viento.
vuelven a su posición original. Dice el doctor Steven Sadwick, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la metáfora? Es decir, parte de la vida real del bambú japonés. Es lo mismo. Lean el libro de renovación, ahí hablamos del bambú japonés. Cómo es que trabaja, cómo es que funciona, y la historia del águila también, cuando hablamos de renovación. Ahora, las características de las personas resilientes, amigos, son las siguientes. La primera es tener fe en Dios y en sí mismos. Esa es una de las cosas que debemos de entender, que debemos de desarrollar. Tener fe en Dios y en sí mismos, porque nosotros somos grandes y hacemos cosas extraordinarias, pero llegamos a un límite porque somos seres limitados en ese sentido. Tenemos una inteligencia que es limitada, y la de Dios es ilimitada, porque es de donde viene toda la abundancia que emana del universo. Entonces, creer en un ser supremo, sea usted ateo o teísta, hay algo que sobrepasa todo. Y lo podemos ver en el movimiento de los océanos, en las estrellas, cómo giran los planetas alrededor del sistema solar, etcétera, etcétera. La segunda característica es la confianza en sí mismos. Y ya lo decía el sabio moralista estadounidense Emerson. El primer paso para el éxito es tener confianza en uno mismo. La tercera es la seguridad en sí mismo, que por ende viene, adrede viene, la seguridad en sí mismo. Y muchas de las personas, de hecho, gran cantidad, de acuerdo a los últimos porcentajes que se hablan en los libros, por ejemplo, como el de Padre Rico, Padre Pobre, un libro de inteligencia financiera que también les sugiero leer, los amigos. Necesitamos leer muchísimo. Y ese es uno de los libros que te puede ayudar, porque ese es el primer examen. Es como cursar la primaria, secundaria, preparatoria. Y el nuevo libro que acaban de lanzar, de cómo los ricos se hacen más ricos, también deberían de leerlo, porque ese es el examen final de inteligencia financiera, porque no sabemos leer un estado financiero. Pero bueno, ahí entra esa parte. Las personas que toman decisiones rápido y acatan la responsabilidad avanzan más en la vida que las que dicen, déjame pensar, lo voy a ver. Pues cuando tú piensas, hay duda e indecisión. Y la duda y la indecisión son las hijas del miedo, donde está la semilla de una y de la otra predominan en el subconsciente. Y eso lo explicamos bien en el curso de reingeniería mental. La siguiente característica es que son persistentes. Son personas que persisten, que soportan, que aguantan, porque saben que van a llegar a la meta, pero tienen que soportar para poder lograrlo. La quinta es actúan con valía y aplomo. Yo siempre le digo a las personas con mucho amor y respeto, una vez que empiezan a entender más acerca de quiénes son y lo que quieren en la vida, yo siempre les digo una cosa: traten de ser como las montañas, que nada ni nadie las mueva. Traten de ser como las montañas, ser como la roca fuerte, pero a veces llega una adversidad y ¡pum!, pasa como un chubasco y te deja tumbado, o como una tormenta. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no estamos confiando en un ser supremo y en nosotros mismos. Pero para eso requiere mucho tiempo y mucho trabajo, en todo sentido, en todas las áreas que manejamos, espiritual, mental, emocional, física, y la financiera la dejamos a un lado, porque una vez que hallamos el balance, el dinero viene por ende, por añadidura, como lo dicen los preceptos bíblicos. La siguiente es que desarrollan control mental. Y entonces, para desarrollar control mental, para ser una persona resiliente, debes de conocerte. Debes de conocerte y entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, toda la maravillosa tecnología que tenemos del cuerpo humano y de lo que somos como seres humanos o lo que representamos. Y también viene la última, que es se conocen y mejoran a sí mismos. Se conocen y mejoran a sí mismos constantemente. Entonces, si Sócrates dijo conócete a ti mismo, despierta conciencia de lo que eres, a Ogmandino, y también me incluyo, anexamos esa parte: mejórate. Si tú te conoces, mejórate. Y aquí hay una frase que me gustaría decir. ¿Tienes algunos saluditos, verdad, Israel, por ahí? Aquí tenemos a Liz Rojas de Chicago también, que nos está sintonizando. Saludos, Liz. Saludos. Mucho éxito en tus proyectos. Bendiciones. Gracias, Israel. Tenemos a Lucio Santos también, que se acaba de conectar. Lucio, ¿cómo estás, campeón? Saludos de aquí de New Jersey. Muy bien. Ok, perfecto, Israel, gracias. Bueno, antes de seguir, ya entendimos ahora qué es la resiliencia, los procesos que se llevan a cabo, el fracaso y adversidades, cómo vamos desarrollándonos como seres humanos. Lo hemos expresado de manera breve pero precisa, pero me gustaría que Dana, antes de pasar a la parte final, porque ya el tiempo nos está avanzando, que nos cuentes otras tres causas
principales del fracaso en los seres humanos, que está en el libro del Dr. Hill. ¿Cuáles son las otras causas? Porque son 31, llevamos apenas 3, ¿no? ¿4? Nos faltan. ¿Cuáles son las siguientes, por favor? Bueno, vamos con la quinta, que es la falta de autodisciplina. ¿Cuál es la falta de autodisciplina? Bueno, que uno como ser humano no nos disciplinamos ni seguimos nuestras reglas que debemos de seguir, pero... Siempre llegamos tarde a los lugares donde tenemos que llegar. Entonces, desafortunadamente así es el hispano. Sin en cambio, los japoneses tienen mucha disciplina. Y se dicen a las 2 va a empezar el programa y están antes, ahí están ya listos. Y si llegaron tarde, no saben cómo pedirte disculpas. Sí, la disciplina es la base fundamental, porque como los japoneses lo dicen, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia, y eso es muy cierto. Claro. Bueno, tenemos la mala salud. Como persona debemos de cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra materia y por ende nuestro cerebro. Si nos alimentamos bien, dormimos bien, que es muy importante, vamos a tener un cerebro saludable y ande físicamente vamos a estar bien. Y vamos a evitar muchos problemas o enfermedades que pueden evitarnos seguir adelante. Y ahí hay que complementar eso en la parte mental. No solamente salud física, también salud mental. E incluyen algo que suena un poco como irónico, la salud moral y espiritual. Créanme, existe. Claro, y bueno, he leído las otras, pero me encanta bastante la falta de persistencia. Okay, hablábamos. Ya lo hemos tocado levemente. ¿Y por qué es muy importante? Porque nosotros no persistimos, porque a veces solamente en la más mínima adversidad que nos llega, como ya lo hemos hablado, decimos no, me quedo ahí. Pero si somos persistentes, vamos a seguir adelante, vamos a llegar más allá y vamos a cumplir nuestras metas. Y pues, hay muchos puntos, como ya lo dijimos, el 31, solo lean este libro, les va a cambiar la mente totalmente. Claro, ese libro es muy importante, lo hemos hablado en todos los seminarios, Israel lo ha escuchado. Ese libro ha ayudado a muchísima gente, amigos, así como otros muchos más de grandes autores, etc. Pero lo importante también es que leas los libros que tú necesitas. Entonces voy a concretar este tema y lo vamos a dejar, muchachos, para otras próximas transmisiones, ¿les parece? Que sigamos hablando de estos tópicos que son muy interesantes y muy profundos. Con una frase del doctor Napoleon Hill, que está en su libro Las Leyes del Éxito, escrito en 1928, 8 tomos resumidos en uno, casi son 1000 páginas que hay que estudiar, pero vale la pena. Fíjense lo que dice el doctor Hill. ¿Quién dijo que no podía hacerse? ¿Y qué grandes victorias se le reconocen a esa persona? Que la capaciten para juzgar a otras correctamente. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede crear. Así que amigos, ya lo saben, a enfocarnos en lo que queremos, a aprender de las lecciones que la vida nos da, llamadas adversidades, de las situaciones también que atravesamos, de los fracasos, aprender a sobresalir de ellos y entonces seguir avanzando. O avanzamos o avanzamos. El universo no tolera vacío e inactividad. Óiganlo bien, no tolera vacío e inactividad. Por eso debemos avanzar, porque por eso venimos a este mundo. Así que ahora tenemos algunos otros anuncios, Israel. Claro que sí. Nos manda a saludar Liz. Dice saludos. Igualmente, saludos Liz. Nos vemos pronto allá en Chicago. Gracias. Mandamos saludos para México, Colombia, Ecuador y Miami, Los Ángeles, California y pues Chicago, ¿verdad? No se puede quedar atrás, que ahí vamos a estar ahorita ya muy pronto. Gracias. Y bueno, les hacemos una cordial invitación a la Feria Internacional del Libro en Ohio 2018, para todas las personas que tengan negocios, proyectos y quieran conocer a más gente. Creo que este es un buen lugar, ¿verdad?, para socializar, convivir con las personas y pasársela bonito. ¿Te gusta la poesía? Pues también va a haber poesía, me imagino que también va a haber canto. En estas ferias se la pasa uno de maravilla. De maravilla. Así es que no se pueden perder esa Feria Internacional del Libro en Ohio 2018, que se desarrollará el sábado 15 de septiembre,
de 10 a.m. 5 p.m. en la Biblioteca Principal de Columbus, localizada en el centro de la ciudad, 96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio. El código postal es 42215, así es que no se lo pueden perder. Ahí los van a estar esperando y los van a atender con mucho gusto. Y en representación de la editorial Alejandro C. Aguirre, vamos a tener ahí como representantes Miguel Urquiza y otros escritores más que nos van a estar apoyando por allá. Así es que saludos nuevamente y síganos en todas las redes sociales, en Facebook y YouTube y en todas las redes sociales. Ahí estaremos y los atenderemos con mucho gusto. Ok, Dana también tiene algo acerca de la gira internacional en Chicago 2018. Claro que sí, Alejandro. Nuestra gira, que ya está a dos semanas de tiempo corrido, bueno, se llevará a cabo del 19 al 24 de septiembre. Será impartido por usted y claro que nos acompañará la doctora María de Los Ángeles Ibarra, su servidora Israel Vargas, quien será el coordinador técnico. Y también tenemos a Minerva Melquiades, a Liz Rojas y a Miguel Urquiza. El primer seminario será impartido de 3 a 5 de la tarde, que es cómo escribir un libro. También vamos a tener cómo escribir un libro parte 1, parte 2 y psico coaching. Y el seminario que me gustaría, y hago énfasis, bueno, todos son importantes, pero el seminario Empodera tu Vida, yo creo que es algo que es la base de todo para seguir adelante y llegar a nuestras metas. So, me gustaría que se comuniquen conmigo para mayor información, dar la dirección y horario exacto. So, el número de teléfono es 347-206-0550. Un mensaje, una llamada estaría disponible para ustedes, a todas las personas que estén interesadas en llegar y compartir con nosotros. Muy bien, Dana, perfecto. Bueno, también tenemos otra gira, ¿nos quieres compartir, por favor? Claro que sí, estamos teniendo la gira de Miami 2018, que será en la Feria del Libro. So, estamos ya tan pronto regresando de la gira inspiracional Chicago 2018, estaremos viajando a Miami. So, así que sé que todo el mundo tenemos amigos por todas partes de este país, o si tienen ya personas que estén interesadas, pues no duden en contactarnos. Estaremos ahí en Miami compartiendo del 11 al 18 de... Ah, no, es California, Dana, ya no sé, creo que era 14 al 21. Del 14 al 21 en Miami. Sí, es que tenemos tantas giras encima, entonces estamos emocionados, queremos conocer a tanta gente y pues por ende compartir lo que traemos. Claro que sí. Bueno, háblanos de la gira inspiracional en California, ¿verdad? En California. Bueno, en California vamos a estar del 11 al 19 del 2019. No, tenemos muchas amistades por allá. Será impartida por el señor Alejandro Aguirre. Y también tenemos a más compañeros que van a impartir seminarios que todavía estamos por confirmar. Los seminarios que vamos a impartir van a ser prácticamente los mismos, como escribir un libro, empoderar tu vida, pero estamos trabajando arduamente en eso. Más sin embargo, ya tenemos las inscripciones abiertas y los días para que empiecen a ponerlo en su agenda y así puedan acompañarnos una vez más en California. Tenemos a muchas amistades en California. Claro que sí, perfecto, Dana. Pues muy bien, Dana. Ahora vamos a hablar del seminario Cómo Ejercitar la Memoria. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Thank you.
cerrando OBS, ya te di el acceso con la... cerrando todo.